Juego, amigos, sean bienvenidos a la segunda parte del recorrido de Expo Tus Juguetes aquí en World Trade Center, Ciudad de México. Yo soy Luz. Yo soy Ricardo. Bernie está por aquí de repente haciendo comentarios. Y bueno, vamos a empezar a mostrarles qué es lo que tiene Bandai aquí en exhibición con nosotros. En Expo Tus Juguetes, amigos, hay que destacar algunos protocolos de seguridad. Ya lo pudieron ver en el video anterior. Este es el número 2, como dijo Ricardo. Y si no, busquen el video número 1 y véanlo. Y hay que destacar algo muy importante. Las cosas, como decíamos en algún momento, son como piezas de ajedrez. La tocas, te la llevas. Y hay que respetar la sana distancia, los protocolos de seguridad, los sentidos de los pasillos, y se recomienda que no vengan niños ni personas vulnerables. Bueno, pues estamos viendo lo que es la serie de Dragon Ball, la parte de los Limit Breaker. Y bueno, este tripack está impresionante con Vegeta, Goku y Frieza. Y bueno, abajo tenemos, ahí está, wow, la Kamehameha. Está increíble, vamos a ver, creo que anda más por acá, ahorita vemos. A ver, está para la parte de abajo, está lo de Dragon Ball. Sí, aquí está lo de Dragon Ball. Aquí tenemos nada más que a Broly de la línea Limited Breakers, que están increíbles. Está Jiren también, Goku, bueno, pues hay todos ellos, ¿no? Y está esta pequeña versión que son los Super Saiyan, bueno, los Final Blast. Ya, bueno, tenemos ahí a Goku, tenemos a Vegeta. Sí, están ahí. Y muy bonitos. Vamos con la línea de DC, de McFarlane Toys. Aquí está Batman, Superman, Mujer Maravilla. Está el Joker también, por ahí lo vi. Está, bueno, lo que vemos en pantalla, ahí está Cyborg, que esas son como las nuevas que no se habían visto. Una versión del Multiverse de Batman. Bueno, todos son Multiverse, ¿no? Pero de un Batman un poquito más tradicional. Y bueno, aquí están ni más ni menos que los Anime Heroes con los Caballeros del Zodíaco. Y tenemos Dragon Stars y pues todo lo de Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco. Justamente las Dragon Stars son para, lo que decíamos, el torneo de las artes marciales. Es a esa escala. Vean, aquí ya tenemos a nuestro querido Goku para que tengan donde posar sus figuras. Y por este lado tenemos de Miraculous Ladybug con esta nueva edición, que están hermosas. Toda la línea que salió en esta ocasión, más la casa de Marinette, bueno, el cuarto con el balcón, un 2 en 1, que realmente sí está bastante grande. Y también tenemos el roleplay, entonces está padrísimo. Bueno, aquí está la serie de Kindy Kids con bueno, pues estos nuevos bebés maravillosos y algunos de sus accesorios también. Y bueno, pues qué les muestro, pues también otras versiones de, ahora esas son como las figuras, los blinds. Y bueno, este juego que ha sido la sensación, por lo menos en la redacción de Juegos y Coleccionables, que es el Palomitas Locas. Está muy divertido, y con esta zona de gaming de Bandai tenemos el Rey del Ring, que también está increíble, Pokémon Adivino y Pokémon Entrenador, Trivia, que para que sean el mejor maestro Pokémon. Y bueno, los Tamagotchi volvieron y ahora están personalizados. Ahora tenemos el Tamagotchi de Pac-Man y el de Hello Kitty, que pues estos sí son como la onda, traer uno de estos Tamagotchis ya más parecido, ¿no? Ahora puedo traer un Hello Kitty personalizado, eso es algo maravilloso. Y también tenemos de La Bala 3 playsets para que puedan venir a jugar y poder estar en un día de pijamas con La Bala o tener una actividad increíble, monstruos congelados y de las favoritas, File Fix. Una de las muñecas, de mis muñecas favoritas para este año, es File Fix, porque la puedes peinar. La idea de esta muñeca es peinarla y que quede bella. Además, le arreglas el maquillaje porque está así toda mal. La llevas al spa y queda increíble. Lo más interesante de esta muñeca es que tiene un montón de puntos de articulación. Además de que peinarla no será fácil, te requerirá bastante, bastante tiempo. Esta sí es una muñeca muy realista porque, bueno, pues no todos nos vemos así como ya, no, ya está, como nos vemos en la pantalla, ¿no? Entonces, ese proceso es la primera vez que creo está bien retratado en una muñeca y es algo bastante, bastante divertido. Y bueno, pues ahora tenemos lo de Revan Roll, que pues toda la línea de vehículos y de personajes. Que está súper lindo con estos vehículos tan tiernos, tan con características de nuestras mascotas preferidas. Y también tenemos a 44 gatitos, 44 cats.
Tenemos los 44 Cats y ahí están también algunos de los playsets, las distintas escalas de los personajes, porque bueno, tenemos que llegar a 44 gatos, ¿no? Y bueno, yo sé que tú quieres mencionar esto y tenemos a... Power Players, esta caricatura que puedes encontrar, que es de los creadores de Miraculous Ladybug, pero estos juguetes que cobran vida gracias al malvado Madcap, que pues hay que detenerlo. Pero están súper bonitos la nueva línea de Power Players, pero no solamente eso, también está Stretch Armstrong, aquí está Batman y aquí está el Stretch Armstrong original, incluyendo a Batman. Pero aquí tenemos otros de los Stretch Armstrong, que es Batman, Stretch, y les voy a enseñar uno de mis juguetes favoritos de este 2020, se llama los Héroes de Gojitsu, que están increíbles porque cada uno tiene sensaciones diferentes, la textura, unos son más smushy y otros son más stretchy, y ya se juntan con los superhéroes de Marvel. Ahí está el Hombre Araña, ahí está el Capitán América, está Hulk, aquí tenemos a Iron Man y tenemos de este lado los gigantes, ahí está Thanos, Hulk y Spider-Man y el Blazagon, que tiene sonidos. Y está grandioso y grande. Y bueno, pues tenemos nuevamente las figuras de McFarlane para que ustedes las vean un poquito más a detalle. No crean que son las únicas. Lo que hay en este momento, pues sí es esto, ¿no? Pero conforme vaya avanzando el evento, va a haber más surtido. Vaya, la cosa es que de aquí al 6 de enero no vamos a ver esto vacío. Siempre va a haber material que va a entrar, va a estar cambiando, ¿no? Y bueno, pues aquí están las figuras de My Hero Academia, que pues es todo un éxito actualmente. Y bueno, pues las figuras ya las pueden conseguir por parte de Bandai y estamos viendo otro de los grandes, grandes éxitos de las líneas, que es Fortnite, justamente, ¿no? Había playsets ahí y alguna que otra figura también por ahí estaba disponible. Seguimos con más de Dragon Stars. Hay muchas piezas para que vengan y otras que son súper lindas, toda la línea de Shopkins. Tenemos estos sets y tenemos a Blume con la versión grande y las bebés están súper lindas. Sí, llegó Blume, bebés. Estas están súper bonitas porque cada uno nace de la tierra y sale uno un bebé. Es un repollito y estas son de las favoritas de todos porque vienen con las marcas que conocemos, amamos y están súper lindos. Y vean quién llegó ya a un súper precio. ¡Wow! Las Hydora Bear Fashion están increíbles. Y bueno, no solo esto, sino tenemos, bueno, más parte de esta serie de Shopkins, que pues ahora tenemos esta serie donde ya nos parecemos más a las marcas tradicionales que podemos encontrar en el centro comercial. Y entonces, pues ahora tenemos una nueva mayor identidad con la parte de Shopkins. Y bueno, pues continuamos con la parte de Miraculous Ladybug. Pues ahora las figuras son un poco más pequeñas, donde pues también podemos tener otro tipo de juego con todas ellas. Así es, más de figura de acción y el set que todo el mundo quiere. Nada más y nada menos que Cat Noir con Ladybug y además con el saludo tradicional. Ahí está, y de hecho es un saludo muy, muy, muy de hoy en día, entonces está muy bueno. Y bueno, no podemos olvidarnos de esta serie de Spirit Riding Free, que tenemos bueno, pues aquí los caballitos con sus jinetes y bueno, más de ellos. Por este lado tenemos todo lo que empieza de Play-Doh con estas masitas tan lindas y los primeros colores y diseños, pero pasamos también con una que nos encanta, la colección de My Little Pony. En esta nueva versión, en este refresh con los personajes, las diferentes ediciones, tanto bebés, una de las clásicas y estos packs tan maravillosos. Y de Trolls World Tour tenemos también la línea de Fashion Dolls, los Mystery, muchas cosas padrísimas. Así es, estamos viendo mucho de esta parte, bueno, estos que son los Mystery de Lost Kitties, se llama, bueno, aquí tenemos los Lost Kitties ahora en versión aerosol, ya los teníamos en versión litro de leche, ahora los tenemos en versión aerosol, y este es de la misma serie de Lost Kitties, pero este es el Kit Twinies. Y bueno, aquí está lo de Trolls World Tour, o bueno, Trolls 2, como lo estamos conociendo en el mercado normalmente, y bueno, pues tenemos la actitud que brilla, lo que es Disney Princesa.
está padrísimo porque tenemos la línea básica de princesas, la línea ya con música y sonido y de la parte de el escuadrón de confort o de el demoledor. De aquí surgen estas princesas más cómodas, más tiernas, y de la línea de cómics, princesas de cómics, este está hermoso porque es el castillo de Cenicienta y vamos sacando diferentes regalitos, diferentes versiones de cómic de Cenicienta o Ariel. Acá tenemos justamente las princesas en esta colección de style de Hasbro, donde nos enseñan los vestidos más estilizados, más modernos. Tenemos en este momento 3 princesas. ¿Qué podemos esperar? Ver más modelos, y tenemos las novedades Descendientes 3, incluida la boda de Mal y Ben. Esto es parte de lo que hay, y por todos lados encontramos gel antibacterial para que estén todo el tiempo limpiándose las manos. Está súper bien. Y también tenemos aquí todo lo relacionado con Frozen para que se lleven a su personaje favorito a casa. Pero vamos ahora con Furreal. Tenemos lo nuevo de Furreals, que están aquí los Walkalots en distintas versiones. Tenemos pues estos con colores tan brillantes que me gustan mucho, pero bueno, los clásicos. Aquí ahora está, tenemos al tigre siberiano, o bueno, es el pequeño tigre dientes de sable, que aquí está muy, muy, muy bonito, pero ay, este está más precioso que nada. Bueno, tenemos ahora de todos tenemos un poco, ¿no? Estos son los Pupaluts y los Pilots, distintas versiones de todos ellos. Lo más maravilloso de esto es que, bueno, Furreal es como una mascota de verdad. Eventualmente, cuando tú lo enciendes, podrás, bueno, tú lo sientes desde la construcción del cabello, cómo puedes sentirse como una mascota de verdad, pero además el movimiento y la forma en la que te busca es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y esas son las versiones un poquito más pequeñas, que son los Pupaluts. Y bueno, pues ahí estábamos viendo una de las versiones más grandes también. Ahora este es en versión perrito. Aquí estamos entrando con Play-Doh, estas masitas tan increíbles. Y estas ediciones de comida son increíblemente bellas, son la onda. Realmente puedo llegar a tener confusiones y querérmelo comer. Pero vean, o sea, todas las versiones que hay. ¿Les gusta el sushi? Vamos a hacer sushi. ¿Un sándwich? ¿Les gustan los sándwiches? Rellenos, derretidos. O sea, aquí el límite es su imaginación. Tenemos otro set. Y las masitas en versión individual para terminar de hacer nuestra colección y tener cosas increíbles. Por este lado tenemos el set del unicornio Tutti, que literalmente hace arcoíris. Así es, y bueno, pues estamos entrando a la zona de basquechutas, a la zona chimenguenchona. Y bueno, pues ahí está Nerf, y acuérdense que es Nerf o nada. Aquí está la Ultra One, que nada más y nada menos, vean qué tipo de estructura o qué tipo de guerra van a poder tener. Hay distintas versiones que podemos ver, muy buenas opciones de carga. Y bueno, pues ahora tenemos a Beyblade con Burst Rise. Y aquí tenemos lo nuevo de Beyblade Rise Burst, que aquí está el Hyper Sphere. Miren qué maravilla. Y pues uno de los nuevos estadios de Beyblade. Aquí lo van a poder encontrar en Expo Tus Juguetes de World Trade Center, Ciudad de México. Miren qué maravilla. Y seguimos con Nerf. Ahí está Nerf, la serie Rival, otros diseños. Estos no se habían visto tan comúnmente, por lo menos no este, que es el cargador de recarga rápida. Bueno, este es el 7X, 15X. Y también tenemos ahora las máscaras para protegernos durante nuestras batallas, y más municiones, ¿no? Y bueno, vamos a tener la primera parte de lo que es, bueno, aquí está Power Rangers, la serie Lightning Collection, ¿sí? Aquí tenemos el Gold Ranger de Beast Morphers, está también el Red Ranger de Beast Morphers, pues prácticamente toda la serie de Beast Morphers está acá. Bueno, aquí está de Lost Galaxy, y bueno, pues estamos viendo Transformers. Sí, de la serie de Cyberverse Bumblebee, aquí tenemos lo nuevo, y de la línea de Studio Series. Aquí estamos, y hay un poquito más de Transformers más adelante. Sí, ahí estamos viendo, ahorita tenemos Studio Series a Shockwave y a Scavenger. Bueno, repetimos la serie de Transformers Cyberverse.
Ese Starscream está muy interesante, y igual Grimlock está súper bonito. Sí, que esto, de hecho, esto me recuerda todavía a versiones más atrás de las series animadas de Transformers. Y bueno, pues tenemos ahí un Bumblebee también. Muy buenas, muy buenas versiones. Y bueno, pues aquí dentro de las vitrinas que podemos mostrarles, que nos vamos saltando, ahí estaba, bueno, estaba otra de las figuras que era Skylinx. Ya se las enseñaremos un poquito más adelante. Y pues de este lado tenemos parte de la serie Star Wars, la serie de Mission Fleet. Aquí está. Bueno, aquí tenemos por principio son figuras de este tamaño, las Mission Fleet. Aquí está Han Solo, el Halcón Milenario. Y bueno, pues ahí tenemos la X-Wing Fighter. Tenemos acá la nave de Anakin. Y me gusta mucho esta línea, esta nueva escala que está lanzando Hasbro con esta línea Mission Fleet. Se ven muy, muy bonitos. Y no solo eso, también tenemos de este lado los sables. Este es el Darksaber del Mandalorian, que bueno, ahorita ya está muy, muy presente. Y bueno, pues los básicos, ¿no? Ahí está Darth Vader, está Luke Skywalker. Y bueno, tenemos esta sensación que es maravillosa. A mí me encanta. Estos son los de Galaxy. Me fascina esta línea porque tiene golpe de poder y además tiene un montón de puntos de articulación. Están súper bien hechos y están en muy buen precio. Y aquí hay muchos The Child, Baby Yoda o... Grogu. Y bueno, pues mencionando esta serie Galaxy, bueno, pues está prácticamente todo el set. Finn, Kylo, está Rey, está el Jet Trooper, Darth Vader por allá. Y bueno, aquí tenemos a este personaje tan pequeño, tan simpático de la serie de Spider-Man. Pues allá tenemos tanto para hacer rol como otras figuras ya mezclando los Avengers, algo más para jóvenes. Más pequeños. Y bueno, pues figura básica de Avengers y de Spider-Man. Si vamos con las figuras Titan Heroes, y aquí tenemos la Hero y Titan Heroes con el Blast Gear, y tenemos las máscaras de Venom, que están fantásticas estas máscaras, o estos del Maximum Venom, que están increíblemente bonitos. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que les venía a mostrar. Aquí está Grogu o The Child de la serie Mandalorian. Al momento de estar grabando este recorrido, ya está agotado, pero va a estar regresando, me parece, todos los días. Entonces, bueno, creo que este es el que está yendo temprano, pero está, sí lo hay, o sea, sí lo hay, nada más que pues hay que estar pendientes. Y también pueden, creo que este sí es de los que lo van a poder encontrar en la versión online, entonces para que se pongan buzos. Y bueno, el Transformer que les había prometido, Skylinx, ahí está para que lo vean. Vamos a continuar acá con esta parte que es lo de Hasbro. Y estamos con los Mega Mighties, ahorita entrándole de lleno con todos los Mega Mighties. Que bueno, pues tenemos aquí los Super Hero, tenemos al Capitán América, Iron Man, a Spider-Man, ahí está Hulk, el Rey T'Challa, y, ¿por qué no?, Darth Vader, también un poco mezclado, ¿no? Y bueno, estaba Chewbacca también. Hulk y su moto Smash. Arriba está Miles Morales con su moto. Y el Hombre Araña y su moto. Así es, y bueno, tenemos otras versiones de personajes, y ahora también tenemos Transformers, que esas son las versiones de Rescue Bots Academy, y bueno, pues más Play-Doh de este lado. Aquí tenemos las nuevas ediciones de Play-Doh, que son más como de nube, más de diferentes sensaciones. Y ahora hay Slime de Play-Doh. Eso es como lo que nunca pensaste que querías, pero ahora que lo ves, lo quieres, y lo deseas tener todo el tiempo. Y bueno, pues regresamos a For Real, porque hay otras cosas. Ahora hay un chango. No, es un oso, Scooby, que está hermoso, come miel, trae muchísimas cosas, y es tan tierno, tan lindo. Y aquí lo tenemos a Scooby, y tenemos a Baby Alive, Baby Grows Up, que es increíble, porque la tenemos desde que es un bebé, empieza ya a poder sostenerse, y empieza a caminar, habla, crece. Tiene más de 75 sonidos y tiene esta hermosura de que puedes jugar a regresarlo a que sea un bebé o una niña un poquito más grande. Está muy bonita. Contamos con más variedad de Baby Alight, Baby Sirena, en la playa, para que las metan a nadar a la bañera con ustedes. Hay mil cosas. Así es, tenemos lo nuevo de Baby Alight.
Y vamos ahorita a la zona de juegos de mesa de Hasbro Gaming, que es una de nuestras zonas favoritas. Hay todas las versiones que se puedan imaginar. Comenzamos con versiones de viaje. Aquí tenemos de operando, Battleship conectando, los hipos glotones, adivina quién, está precioso, pero vean esto. Está todavía de Frozen 2, el castillo de Arendelle, estos sets, que es Anna, Elsa, Olaf y Sven en el trineo. Elsa, vean estos sets tan hermosos, más ropa, más variedad, y vean acá, yo estoy viendo todo y me enamoro de todo, operando, de Child, Baby Yoda, ustedes díganle como quieran. Conectando 4, esta versión es más extremas, versiones de más pequeñas, otras más grandes, pero lo importante es la diversión en familia. Yo quiero jugar este que se llama Sky Score, se ve súper interesante y me da pues mucha curiosidad jugarlo, además de que tenemos el nuevo Battleship Shops y todavía está, ¿qué dijo? Y detección de mentiras. Que está creíble. Y pues por este lado tenemos más y más de los juegos de mesa. Y vamos con otros que me encantan. Ya es parte de los clásicos, pastelazo y clásicos clásicos. Tenemos Clue, edición Mentirosos, igual que salió con Monopoly. Hay una edición, vamos a ver qué tan bueno eres mintiendo. Otras variantes de Monopoly ya lo hemos platicado. Monopoly tiene diferentes licencias, pero solo Monopoly puede variar el juego, como lo es con Mario Celebration del Rey León, que trae la música de la película Star Wars. Necesito Monopoly villanos en mi vida. A Stranger Things, la partida más larga, el de 85 aniversario porque estamos de fiesta con Monopoly, Monopoly Gamer, Speed para que sea más rápido, el banco electrónico que es maravilloso y el clásico. Así es, híjole, la verdad es que jugar cada Monopoly es totalmente diferente, no es el mismo el electrónico que el Speed, que el Gamer de Mario, que el Gamer de villanos, que el del Rey León, y eso me gusta mucho. Bueno, pues aquí tenemos los Mr. Potato Head, o el señor Carepapa. El más reciente es este, que es el señor de Carepapa Parlanchín, que incluye 10 piezas y puedes empezar a mover un poco la boca para más sensaciones de juego. Y bueno, pues hay la versión de 25 aniversario y algunas versiones mini. Quiero pasar para que vean esta parte que es Hasbro Fans y vean nada más. Aquí está la serie de Venom. Y aquí tenemos el Buff, que es el Build a Figure. Y entonces, aquí vamos a aprovechar que ahorita sí lo podemos ver. Tenemos varias series de Marvel Legends. También ahí están las nuevas versiones de los X-Men. Ahí está el X-Men clásico. Por lo menos alcanzo a ver a Beast. ¿Sí? También, bueno, aquí está esta serie del Venomverse que estamos mostrándoles. Ahí está Morbius, Venom y otros personajes. Y, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? De esta serie, más de Marvel Legends, tenemos versiones que no había visto yo en mucho tiempo. Esa de Apocalypse está muy buena, esta de War Machine. Vaya, ¿no? Y estas versiones, ¿no? Deadpool. La película, tal cual de las películas de los hombres. Y ese me fascina. El de On Mal Logan, lo que es Ojo de Halcón y Logan. Híjole, se ve increíble ese set. Bueno, tenemos una nueva versión de Black Widow para su nueva película. Y esta de Series está impresionante, lamentablemente. Bueno, esperemos que no creo que haya un diorama que lo pueda mostrar, pero está muy buena, ¿no? La cabeza de Deadpool, que pues es para todos un éxito. Y bueno, tenemos el guante de Iron Man de la serie de Avengers Endgame. Y bueno, pues tenemos más de ahora de la serie de Black Series. Pues tenemos ahí está Darrevan, está Boba Fett, de la serie del Imperio Contraataca 25 aniversario. Muchas figuras, otras más de la Black Series, los nuevos Waves, hay que buscarle un poco, de las versiones de 40 aniversario de Black Series de Star Wars. Bueno, pues aquí está esta versión de Luke con Yoda, esta versión de Boba Fett, también está el Mandalorian, está la de este espía, y miran nada más este playset de Return of the Jedi, y de hecho es completo. Sí, es completo, son las tres escenas.
tenemos a Paplu montado en un speeder bike, y Luke aquí con el boss, que es maravilloso, el Luke de Hyperlink también, el Hyper Rio, perdóname. Bellísimo, ¿no? Y bueno, pues más de esta serie de Marvel Legends. Y antes de voltearme, aquí están ni más ni menos que pues el casco de Boba Fett y lo que sería la versión del prototipo o de la armadura. El sable de bueno, está de Tazag y está también el de Zack Ventis, mira, los otros Jedi. Bueno, es Kit Fisto y es el de Asajj Ventress. Y bueno, los verdaderos y auténticos cazafantasmas. Y seguimos con Transformers. Tenemos, como acabamos de ver, a Skylinks de este lado, a Scorponok, y pues aquí tenemos de los de Ed Rice, aquí están los aviones. Bueno, ahí están los aviones, está Double Dealer, que este también no es tan conocido. Ahí está Cliff Jumper, está Hoist. Y si le vamos buscando, muy probablemente encontraremos todas las versiones del Wave por completo. Y bueno, pues la serie de estudio, ahí está Scrapper, sí, está Shockwave, está Scavenger. Y hay otros. Y bueno, pues aquí les podemos mostrar más de los Marvel Legends. Así es. Y pues seguimos. Seguimos. Seguimos por acá. Ya esto es... lo de la Granja de las Américas. La Granja de Zenón. Aquí está. Y tenemos aquí pistas. Tenemos pistas de... Cars, tal cual autopistas, y de Hot Wheels también hay autopistas, incluyendo autos básicos y cosas de Barbie para que juegues a la casita, ¿no? Efectivamente, y bueno, pues tenemos el clásico juego de maratón. Sí, tenemos de diferentes versiones de maratón, este de Doña Lucha contra la Ignorancia, maratón de Cinemex Kids, maratón chicos y grandes, y también encontramos aquí a los chicos de Piedra, papel o tijeras, con estas grandes sets que están ideales para la imaginación. Tenemos dinosaurios, tenemos carritos de carreras, casas, aquí hay de todo. Recuerden que viene con un kit para que tú puedas colorear estos maravillosos juguetes que están hechos totalmente en México. Entonces seguimos, amigos, viendo todo lo que podemos encontrar aquí en la expo. Para todos ustedes hay una pequeña zona de photo opportunity. Entran con las medidas de seguridad, toman gel, se pueden tomar su foto y llevársela de recuerdo sin tocar. Aquí llegamos a la zona de Novelmax. Miren lo que te voy a enseñar, Luz, en estos momentos. Estas lámparas de Lego de los doctores. Y de Star Wars, pero versión navideña. Miren qué bonitos. Dirán, ¿dónde está la lámpara? Muy sencillo. Vamos, aquí abajito tenemos a un Mandalorian sentado. Del centro lo aprietan y se prende la lámpara. Tenemos estas ediciones especiales. Y tenemos otras ediciones ya más clásicas de toda esta línea de lámparas. Tanto de Star Wars como de DC. Aquí las podemos encontrar. Así como hay Lego para la escuela. Y tenemos allá hay Batman, Masters of the Universe, The Loyal Subject. Aquí hay línea completa. Y lo nuevo de The Loyal Subject es nada más y nada menos que El Señor de los Anillos. Que están increíbles. No solo eso, QFIC también está llegando con El Señor de los Anillos, Game of Thrones, de Naruto, My Hero Academia. No, está de todo. Y otro de los favoritos es BT21, que lo podemos ver en este momento. Así es, y pues varias cosas para tus celulares, pero la línea de Lego para las escuelas es fantástico, para que lleves a Lego a donde quieras, incluyendo Star Wars o Lego la película. Ambe, estas bolígrafos, plumas, que son los sables de luz de Star Wars Lego, son hermosos. Así es, y estos que están aquí es para que pongas en tu pared y los puedes mover al vidrio, al pared, a la puerta, y puedes ir jugando con ellos. Hay de todo aquí en Novelmex, como diría mi querido Mister O. Novelmex lo tiene todo, hay para todos los gustos. Tenemos unas figuras de Snoopy, pequeñas, súper lindas, llaveros. En serio, podemos encontrar de todo, todo en esta sección, aquí con Novelmex. Y llegamos a mi zona favorita, que es Tokidoki.
Y aquí tenemos a los nuevos Unicorno, tenemos a Tiger Nation, tenemos a Caramelo, esta edición especial solo para México, que está súper bonita. Y por acá, más de superhéroes. Q-Fig y bueno, tazas, si andas buscando una taza de superhéroes, acá hay, o un vaso, hay de Batman, hay de la Mujer Maravilla, hay de Harley Quinn. Estas son lámparas que se iluminan de tus personajes favoritos, Superman, Harley Quinn, la Mujer Maravilla, Aquaman, o estas maravillas de Q-Fig que están súper, súper sensacionales. Ahí está Deadpool. Tenemos una lámpara que para la noche de Batman, que además incluye su cuerpo, la Batifamilia de ese lado. El de Futurama, todo el de Planet Express. Oye, stop de, y Harry Potter. Estamos llegando a la zona de Harry Potter. Sí, tenemos a todos los personajes disponibles en estos momentos, pero lo más interesante es que también son lámparas. Entonces podemos ver ahí a Harry. No es que esté más prendido y los demás... Bueno, de hecho sí, está más prendido que Dumbledore, por ejemplo. Pero esa es la versión cuando Harry ya tiene la luz encendida, así se ve. Y bueno, arriba tenemos cosas de Central Perk, de Friends, algunos vasos, y vieran estas. Bueno, de entrada yo quisiera desayunar mi cereal con ese bowl. Y bueno, el para guardar las galletas, ahí están ni más ni menos que la cabeza del mushroom. Y bueno, hay muchas cosas con referencia a Nintendo, hay tazas, hay personajes, libretas. Podemos encontrar un poco de todo aquí dentro de Novelmex. Y bueno, pues aquí también estamos viendo algunos de sus grandes, grandes éxitos, como este de Toki Doki. Me falta un Cherry Blossom en mi familia en Toki Doki. Tengo un hueco en mi existencia por uno de estos. Y pues bueno, pues hay muchas cosas aquí de parte de Novelmex. Y vamos a... Yo quería mostrar esos porque yo necesito estos Simori Kits. Vean nada más, son rompecabezas 3D armables. Pero vean qué bonitos están. O sea, aquí hay muchas versiones, ¿no? Por ejemplo, ahí está el Voyager. Sí, está el módulo lunar Apolo. Hay una casa de muñecas que podemos ver aquí arriba. Todos son rompecabezas 3D, que a mí me fascina, ¿no? Una empresa que tiene 48 años de existencia, pero apenas está entrando sus modelos aquí a México y están muy buenos. Y pues seguimos viéndolos, ¿no? Porque mira, aquí tienen esta es la rueda que ahora sí que rueda por todos lados, ¿no? Por cualquier tipo de superficie va a estar girándose por guerra de control. Tenemos la caja de toques, una versión un poquito más tranquila. Sí, la ruleta electrónica para poder jugar más y más. Y un kit básico de cautín y soldadura. Que bueno, estos son para los que quieran empezar a hacer cosas con electrónica. Y bueno, pues más de estos, ¿no? Estos barcos... Ya había mostrado ahí el San Felipe. Pero mira, aquí está el My Flower. Un poco más pequeño. Y bueno, pues tiene cosas. Y aquí está la Santa Marina. Perdón, la Santa María. No está la niña ni la pinta, pero sí está la Santa María. Y así, ahí tiene cosas muy, muy buenas. Y bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver a nuestros amigos de The Beer. ¡Sí! Y tenemos Catán, que no puede faltar. Piratas, la edición de Piratas. Pictomanía. Ubungo, que está bastante divertido y en estos tiempos para expresar emociones, el monstruo de colores es hermosísimo. King of Tokyo, también para sacarle el estrés, ¿por qué no? Pero vámonos con mis favoritos, que todos en la vida necesitan jugarlo alguna vez, les ayuda a coordinación. Tenemos Fantasma Blitz en sus dos versiones y Laberinto Mágico se me hace la cosa más divertida, emocionante y bella del mundo, así que lo necesitan en su colección. Y por acá tenemos más cositas bastante entretenidas, como las casas de muñecas, que me encantan. Es el primer paso para iniciar con una colección de casas de muñecas. Y aquí están los chicos, no podemos interactuar nosotros con ellos, pero sí ellos nos pueden mostrar los juegos, cómo se juegan, cómo se ven, para que se enamoren. Y hay otra sección que pues sí es parte de los regalos que necesitamos en la vida y no puede faltar, que son diferentes tipos de tazas, la vajilla. Vean esta vajilla de Hello Kitty, que no puede faltar en la colección. Y hay dos vajillas, tres vajillas, cuatro vajillas más. O sea, vean las mesas y estos termos de Mickey.
los vasos para cereal o mucha leche, ustedes deciden. Y aquí tenemos dos vajillas más. Esto es de Mickey Mouse y sus amigos. Y eso no es todo. Por este lado tenemos de Avengers y Star Wars. Sí, tenemos, bueno, las vajillas se complementan, por cuatro platos de 23 centímetros, cuatro tazones, cuatro tarros, y pues ya aquí ya los podemos ver, ¿no? Están muy bonitos. Vamos a, pues a ahora sí que darles el 360 de la vajilla de Darth Vader. Y bueno, más accesorios para de tus personajes favoritos, ¿no? Termos, las tazas, tanto de Star Wars como de personajes de Marvel. Sí, para la escuela, ahí está la del Hombre Araña, una del Joker, de DC, para que vean que no hay como malos hábitos ni nada. Y mira nada más esta de Navidad. Es un tarro con tapa de porcelana. Y aquí, bueno, tenemos que estamos agradecidos. Este de la Mujer Maravilla tiene... Bueno, está este que... Estos me encantan porque tienen como que para que le pongas la cuchara. Ya va incluida dentro del asa, de la taza. Y está muy bueno. Y bueno, pues aquí tenemos pues un set para tener para pintar acá, ser artistas con Cars y otras cosas. Seguimos viendo un poco más de Beer y de otros juegos de mesa, de actividades. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo el INSE. Bueno, todos estos son de juegos de Monte Carlo, ¿no? Que son los clásicos que todos conocemos, más unos nuevos como Fantasmas Loco. Digo, ahí está el INSE, el Calabozo, que están nuevos. Y bueno, del lado de Devir tenemos Exit, el monstruo de colores, está Trap World, está Pictomania, está Ubongo, no puede faltar ahí es Century, la tripulación, y pues de los otros lados pues tenemos el mismísimo Catán. Está increíble. Para que se den una vuelta, sigan las indicaciones de sana distancia, no se recomienda a niños ni personas vulnerables. Ya lo saben, estamos en Expo Tus Juguetes de World Trade Center Ciudad de México. Entren a la página web para que vean los horarios que pueden estar cambiando de acuerdo a la normativa del gobierno de la Ciudad de México. Además de que tienen la versión pick-up, donde pueden pedir las cosas que se las entreguen afuera, solo que el catálogo de la versión pick-up es más reducido, solo vamos a encontrar los grandes hits ahí. Así que hay muchas opciones, pueden venir cumpliendo todas las medidas o pasar únicamente por las cosas, está bastante cómodo. Y pues aquí tenemos de Crayola, Color Pets, que están súper lindos. Tienes la opción de tú pintarlos como quieras y luego los puedes bañar para que pues tengas más horas de diversión, ¿no? Digamos, es el set más pequeño, los gatos están preciosos, pero este trae con toy latina. Entonces ahí tenemos perro, tenemos conejo, tenemos gato y está bien bueno, ¿no? Y aquí tenemos la boligoma metálica, que también ya es un producto de Crayola. Aquí está la boligoma metálica. Y bueno, de esto de Color Chemistry, que es donde tú puedes hacer experimentos de química con los colores. Los mini marker maker de color neón, que son básicamente para que tomes tus propios plumines. Y bueno, pues los marker makers, para que hagas tus propias pinturas, juegues con aerosol, con serio graffiti. Y bueno, todo esto que Crayola ha desarrollado durante un muy buen rato. Y bueno, pues creo que es un muy buen momento para recordarles que vamos a presentarles todavía más de Expo Tus Juguetes aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables, pero por el momento hasta aquí llegamos. Así que no se lo pierdan, hay un capítulo antes de este y vienen varios después, así que ya lo saben, estamos en World Trade Center de la Ciudad de México, Expo Tus Juguetes, entran en la página para revisar todos los horarios. Ok, ella es Luz, Bernie está en la cámara, saluda, y yo soy Ricardo Méndez, nos vemos, juego amigos, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables en nuestros recorridos anuales a Expo Tus Juguetes. Mm-hmm.